¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En combate complementario, categoría crucero y a 6 asaltos, se enfrentan en el rincón azul, quien acusó en la balanza 84 kilos 300, 8-4 300, con un récord de 10 peleas, 2 ganadas, 8 perdidas, 1 ganada por knockout, oriundo de Dolabón, Chubut, radicado en Trelew, Sergio Damián Davis. Y en el rincón rojo, quien acusó en la balanza 84 kilos 700, 8-4 700, con un récord de 3 peleas ganadas, las 3 por knockout. Oriundo de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, del barrio Plaza Jardín, Agustín Marini. Primer round. Muy bien. Una nueva prueba para Agustín Marini. Uno de los valores de la categoría crucero. Bien, muchachos, son profesionales y conocen el reglamento. Me escuchan y me hacen caso, digo break y stop, paso atrás sin pegar. ¿Estamos? Suerte para los dos. Se saludan a sus rincones. Las instrucciones de Franco. En esta pelea pactada a 6 rounds. Abajo la bandera. Abajo. Abajo, abajo. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón, bueno, granate para Agustín Marini. Azul y blanco para Sergio Davis. Y a simple vista, riesgo, uno que noqueó en todas contra uno que nunca noquearon. Así es, Marini, 3 de 3, 8 perdidas, ninguna antes del límite, 14 ganadas. Bien. Perdón, 2 ganadas, 1 antes del límite para su rival. Empieza a tantear con el jab, Marini. Uno de los valores en las categorías más altas. Atención, que metió la derecha arriba Davis. Davis, que después de casi 6 años, a ver. Muy bueno. Empieza a trabajar Marini, cruza a la izquierda. Atención, que no está bien Davis. Muy bueno. Interviene Franco. 3, 4. Aceleró 5, Marini. 6. Davis dice: 7, 8, no, 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 pero fíjese cómo ya vuela la toalla de la esquina. Knockout técnico en el primer asalto para técnico. Agustín Marini. Rapidito el picha. Técnico. Dijo presente. Técnico. Bueno. El árbitro lo protegió a un boxeador técnico netamente inferior, que íbamos a decir que no había peleado casi 6 años, del 2016 a 2022. Volvió, pero hoy fue demasiado. Un Marini que apenas empezó a acelerar, Jornet, ¿no? 4 ganadas, ¿cuánto antes del límite? Gracias. Invicto. Primera vez por nocaut en 9 derrotas para quien vemos en pantalla, Davis, en la primera de la noche. Y tercer knockout, 1 para Marini. Para toda la gente de Juárez que me apoya. Que tiene la, tenía 4 asaltos en 3 peleas, ahora tiene 5 en 4. Sí, sí, algo así, ¿no? Porque sí, este duró un suspiro. Dio la sensación de que el árbitro estaba en consideración en cuanto a la diferencia de un boxeador al otro. Y por eso lo protegió rápidamente cuando Marini generó la primera descarga. Ni siquiera, diría yo, completa. Entre la decisión del árbitro, también voló la toalla, casi en simultáneo. Aquí está.
Fíjense, lo acorrala, ahí está, la izquierda, y ahí sí. Está perfecto el árbitro cuando... Fíjense que al principio se cubre, pero entra esa izquierda que vamos a ver ahora, y la guardia ya no es la misma. Y por eso el Rincón, que conoce a su pupilo mejor que nadie, tira la toalla rápidamente, porque si esto seguía después del castigo que vimos, ahí está la toalla, podía ponerse todavía peor, ¿no?, para Davis. Bueno, se viene el fallo. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el primer asalto de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Ganador por nocaut técnico 1, Agustín Marini. Y el picha lo volvió a hacer. 4-0, 4 nocauts. Tercera definición antes del límite en la primera vuelta. Números inmaculados, futuro próspero. Ojalá lo veamos pronto contra un rival de mayor exigencia.